Hola, soy Alberto Amorosino. Es un gusto estar aquí en Comarca TV, en nuestras columnas. Gracias por dejarme entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. En más de una oportunidad hemos hablado desde este programa con referencia al tema de los alquileres, a la falta habitacional que hay en la República Argentina, al problema de las inmobiliarias, al problema de los inquilinos. Y nuevamente está en el tema está rondando en las reuniones tanto de la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Los políticos también están aprovechando esta oportunidad. Bueno, las PASO están ya prácticamente allí, las puertas para abrirse, precisamente abrirse paso a las PASO, para determinar qué van a hacer, dicen algunos, qué van a hacer o qué pueden llegar a hacer con la ley de alquileres, con los inquilinos y con las inmobiliarias. Este tema lo hemos charlado también, no solamente con el mundo político, sino también con el mundo de los inmobiliarios y de los inquilinos. Y ahí también la política se cruza y hace que muchas veces aquellas cosas que quieren los inquilinos y lo que quieren los propietarios y lo que quieren las inmobiliarias no se pongan nunca de acuerdo. Alguien decía que la política es porca. La política es puerca, decían los italianos en algún momento aquí en la República Argentina, ya por los años 30. Y mucha de esa historia todavía es una realidad. Muchas veces se mete en la política, en los temas económicos y hacen que muchas veces esto sea un verdadero desastre. Nosotros vamos a charlar con alguien que evidentemente conoce de estos temas. Y vamos a ir por varios andariveles, ¿eh? Vamos a recorrer este mundillo de la política, de la inmobiliaria y de los alquileres y de las compras-ventas que no aparecen por ningún lado. José María Sacco es el presidente del Colegio de Martilleros de San Martín y es el vicepresidente del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que el panorama lo tiene bien amplio. José María, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias, Alberto, por la entrevista, ¿no? Muy bien. San Martín, empecemos por San Martín, empecemos por el lugar ¿Cómo no? de origen de todo, de este colegio de martilleros, ¿no? Del Colegio de Martilleros de San Martín. Hoy San Martín es un lugar más donde la problemática de los inquilinos se hace fuerte. Totalmente, se va, en todos lados se hace fuerte esta problemática, ya es un mal en todo el país, ¿no? El problema de las locaciones. Pero es un problema ya de larga data y cada vez se fue agravando más en todas estas circunstancias, ¿no? Que nos está pasando en estos últimos tiempos, ¿no? Bueno, usted siendo presidente del Colegio de Martilleros de San Martín debe recibir mucha data de todas las inmobiliarias que recorren ese partido. Y después vamos a entrar también un poco en el armado de un martillero precisamente ahí en San Martín. Pero, ¿qué le dicen a ustedes las inmobiliarias? ¿Cuál es la queja que le viene a ustedes? No, no, que lo dicen las inmobiliarias, lo decimos todos usando el sentido común. El tema grave acá fue cuando se sancionó esta ley de alquileres, cuando nosotros le decíamos a la gente que estaba a cargo de todo esto, legisladores, secretario de la vivienda, que no regulen los alquileres, porque es un tema muy delicado. Y en este tema, los propietarios, al verse desguarnecidos, ¿qué hacen? Lo que pasó, que retiran las propiedades del mercado para alquilarlas y se retrae y lo que queda
por la inseguridad que da esta nueva ley, que fue una ley muy, muy pareja. Perdón, José María. Si mal no recuerdo, ustedes estuvieron en el Congreso Nacional cuando se sancionó esta ley. Sí. Bueno, antes de que se sancionara la ley, con el lobby que hacían estas asociaciones de inquilinos, y que en ese tiempo este diputado Lipovetsky, que nos reunimos varias veces y le decíamos que no, si sancionábamos una ley así, iba a ser muy perjudicial, pero para todos. Fue tan perfecta esta ley que perjudica a todos, inquilinos, propietarios e inmobiliarias. Así que, bueno, ahora estamos viendo opiniones que nos están dando la razón. Pero bueno, ya después de sancionarla y vieron todos estos aumentos, ¿dónde fueron a parar los valores locativos de las viviendas, ¿no? Algo muy... Debe de ver el árbol, ver el bosque, no, se quedaron mirando el árbol. Uno ya que tiene mucha experiencia en el mercado inmobiliario, sabíamos que iba a pasar esto, ¿no? Porque esto ya pasó hace muchos años, que no había alquileres y tenía que indemnizarlo al inquilino para que se vaya. Bueno, ahora estaban ¿qué pasó? La gente retira del mercado las propiedades. ¿Qué pasa? No podés tener un contrato a 3 años con un aumento, es un salto al vacío, con un aumento anual que no sabés cuál va a ser. Tanto para el inquilino como para el propietario. Acá no es que estamos defendiendo a una parte y a la otra no. Por eso vuelvo a repetir. Tan perfecta fue la ley que sancionaron que perjudicó a todos por igual. Y recién ahora los legisladores están diciendo, porque uno ve por tanto esta propaganda que están haciendo ahora en las elecciones, que sí, que reconocen que es una ley mala. Pero la votaron todos, porque nosotros estuvimos en el Congreso y todos apoyaban esta ley. No sé si una ley popular, querían quedar bien con la gente. Bueno, acá esto es lo que sucedió. En un país con tanta inestabilidad económica que hay, no se puede quedar fijo un año el alquiler. Entonces, nosotros pedimos, ya que tuvimos reuniones con varios legisladores, no pedimos tan claro anular la ley como dice, pero sí modificar 2 o 3 aspectos, que uno es la duración del contrato y que debe de 3 años volver a los 2 años. Y la otra es la actualización, no puede ser anualmente. Y que la actualización tiene que hacer un arreglo consensuado entre las 2 partes, entre la oferta y la demanda. Nosotros siempre aclaramos, una propiedad vacía no le sirve al propietario por los gastos que ocasiona tenerla vacía, expensa, servicios, impuestos. Así que la gente que pone algo en la locación, lo que quiere es tener un buen inquilino y que le responda con el pago. Bueno, usted hacía referencia a esta vieja pelea, 5 millas, vieja pelea que estaba ya en los años 40, ya en los años 40, 40, 50, se discutía la ley de alquileres, se discutía aquellos inquilinatos, aquellos viejos inquilinatos llamados conventillos, donde, bueno, salieron a la calle porque estaban ahogados por aquellos que los estaban prácticamente estafando. Entonces requería una ley de alquileres y se sancionó, tanto en favor de uno como del otro, allá por esos años. Vuelve esta problemática por la economía en la República Argentina, que nunca es estable, es una economía que tenemos que dibujar constantemente. Digo, aquel diputado, recuérdeme ese diputado que era, creo que era del PJ, no recuerdo, ¿cómo se llamaba? No, el diputado este es el diputado Lipovetsky, que era Lipovetsky, de Junto por el Cambio. Junto por el Cambio. Y el secretario de la Vivienda, Iván Kerr, que lo fuimos a ver varias veces. Bueno ese es parte. Ese parte. Nos hacía ver que estábamos en Disneylandia. Esa es parte de la historia que evidentemente se tiene que rever, esa parte de la historia, porque fue una movida política totalmente, junto con otra movida política de un señor que estaba en la Asociación de Inquilinos.
¿Cómo se llamaba ese señor? Lo que hicieron, bueno, pero ¿para qué lo vamos a seguir haciendo? MG, le decíamos nosotros en el... No, pero no importa. Lo que hicieron... Pero ¿qué le pasó? Y que ahora este señor que piensa que luchó tanto por una gran ley. Bueno, que le, quiero saber qué le hacen las asociaciones de inquilinos ahora al mentor de esta nueva ley, que yo me acuerdo que el día que se sancionó en diputado, parecía que no sé, que habían descubierto América o algo por el estilo. Bueno, el tiempo no... ¿Cómo se llamaba? Perdóneme. Recuerde, ¿cómo se llamaba? Gervasio Muñoz. ¿Usted sabe? Sí. Lo usaban políticamente, movimiento político, bueno, qué sé yo, nosotros en política, nosotros somos apolíticos, nuestro colegio no se mezcla en política, estamos viendo, tanto echamos culpa a unos legisladores como a otros. El tema es que el tema de déficit de la vivienda, nosotros presentamos planes, proyectos, uno de los proyectos era el crédito a la vivienda, a largo plazo. El otro, incentivar. Bueno. Perdónenme un segundo, porque yo quiero volver sobre José María. José María Muñoz se llama, ¿eh? José María, no. Gervasio Muñoz. Gervasio Muñoz, ya me lo confundí con otro. Ya me estaba poniendo a mí como José. No, José María Muñoz era un relator deportivo. Este señor, yo esperaba verlo en una lista de legisladores de la ciudad de Buenos Aires, o en una lista de legislador de la provincia de Buenos Aires, porque fue tanto el énfasis que puso, y yo tengo memoria del énfasis que puso este señor con el tema de la ley de alquileres, que salía por todos los canales y uno se preguntaba de qué manera había aparecido y cuál era cuál era el rumbo que seguía. Y uno después se dio cuenta cuál era el rumbo que seguía, porque desapareció del mapa. Nunca más volvió a aparecer. A menos que después de esta nota vuelva a aparecer, digo yo. No sé, que si los fines, era con fines políticos. Lo nuestro no, lo nuestro del primer día es resolver un problema tan importante, tan sensible, que es el problema de la vivienda. Te revuelvo a repetir. Nosotros presentábamos proyectos viendo qué pasó, por ejemplo, en Europa o en España, incentivar la construcción de viviendas para alquilar. ¿Y de qué manera incentivabas al constructor, a Doña Rosa, a construir un departamentito? Y bueno, y que sea para... Y vos lo ayudabas con una desgravación impositiva, que lograra hacerlo, y bueno, y que por un tiempo de 7, 8 años... tuvieron la obligación de alquilarlo. O a empresas que alquilaban propiedades, construían propiedades para alquilar. Y bueno, y funcionó en Europa. Y después, bueno, y el crédito de la vivienda. Pero bueno, no, acá no. Acá creo que queríamos acortar camino. ¿Y qué hacemos? Sancionamos una ley que totalmente, pero acá no se habla que perjudica solamente al propietario. A todas las partes. Los inquilinos ahora, ¿qué le están pasando? No hay propiedades en alquiler y cuesta. ¿Y qué? Al escasear algo, ¿qué escasea? Cuando escaseaba el aceite, el arroz, el electro, ¿qué pasaba? Escaseaba y lo pagaban el azúcar. Yo me acuerdo cuando era chico, bueno, ¿cuánto salía un kilo de azúcar? Y no había y lo tenías que pagar el doble. Y bueno, es algo parecido. Fue algo parecido. Bueno, entonces decían que no. ¿Cuál es la solución en estos momentos? Porque, a ver, yo estoy hablando con los inquilinos y dicen, yo tengo que renovar. Y realmente no puedo renovar. Porque se me ha ido de tal manera que mi sueldo no está al nivel ni de la inflación ni de lo que cuesta el alquiler de un departamento. Digo, sí. Entonces uno se pregunta, ¿de qué manera se puede frenar esto? Porque esto es un problema social que puede llegar a explotar. Y no creo que le convenga a nadie, ni al gobierno, ni a la gente, le conviene ningún tipo de explosión en estos momentos, en medio de una pandemia y en medio de una economía que día a día se va deteriorando. Entonces, esa ley de alquileres, ¿se puede tocar, se puede encontrar un acuerdo para que esto que yo estoy mencionando no suceda? Yo creo que sí, aparte nosotros estuvimos hablando con legisladores, tanto de un partido como de otro, y una de las primeras medidas que quieren hacer
es ver de qué manera, yo no hablo de anular la ley, pero modificar algunos puntos de la ley, sí, yo creo que soluciones tiene que haber, pero regular, no hay que regular nada, porque todo lo que regular se encarece más. Y que hay que darle, en este tiempo creo que es en el tiempo que más baja está el rédito de un alquiler, nunca estuvo tan bajo ahora que de acuerdo a otras épocas, ¿no? A ver, el propietario dice, a mí la renta no me alcanza. Es la más baja pero que da cuenta. El inquilino dice, yo no puedo pagar esa renta. Totalmente de acuerdo. Con los sueldos bajos y el aumento de los alquileres, más el aumento que se graba en los impuestos, bueno, parece que es algo... Bueno, hay que sentarse entre todas las partes. Y nosotros, como colegio, queremos ser solución de esa parte, colaborar y que nos escuchen y participar en todo esto, y no con medidas populares simples para cortar camino o para quedar bien ante una elección, como escuché que dicen, ahora están diciendo en el spot publicitario, vamos a anular la ley de alquileres, vamos a lo primero que hacemos, ¿cómo? La crearon y ahora dicen, se dan cuenta ahora, que, bueno, tratar... Bueno, precisamente quien está diciendo esto es una señora que ha sido gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la señora Vidal, y quiere meter esta pancarta de ver de cómo se soluciona. Pero bueno, ustedes hicieron el problema. Júntense con la oposición de ustedes, con la oposición de ustedes, y busquen una solución. Porque si no, les va a explotar en la mano. Les va a explotar en la mano. Este es un problema más serio de lo que se cree. Totalmente, totalmente. Entonces es un problema tan delicado que hay que sacar los tinies políticos, tanto de un lado como del otro. Buscar una solución que sea para las partes. Cualquier arreglo que se haga tiene que ser no para un lado solo, tiene que estar consensuado entre las dos partes y que no esté perjudicado ninguna de las dos partes. Ese es el tema grave que estamos pasando con los alquileres, ¿no? En este momento que no hay propiedades en alquiler, ¿no? Bueno, no hay propiedades en alquiler y hay una necesidad de inquilinos que necesitan buscar un lugar. Hay un déficit habitacional muy importante. Y bueno, hay que buscar las soluciones y buscar a ver si de una vez por todas podemos hacer. Y otra de las soluciones que hay es el crédito a la vivienda, el terreno con ladrillo, buscar una solución de crédito blando, que la gente pueda alcanzar a poder pagar esos créditos. Dice el dicho, el que se quema una vez con leche no mira más a la vaca, ¿no? No, sí. Bueno, entonces, tuvimos los argentinos una cuestión que no fue de vino, fue de un desastre de crediticio que tomó la mayoría de los argentinos tomaron y hoy mismo están llorando por eso, ¿no? Totalmente. La palabra crédito para la República Argentina, para los argentinos, es muy dura, porque no se le tiene fe a eso. Sí, ya muchos años pasamos con la 1050, con Mario el Rodrigazo, todo el Cigazo, ahora con esto de UBA, sí, es verdad, pero ya la aprendimos, tratemos de buscar una solución después de todo lo que nos pasó, pero... El colegio de Martillero de la provincia de Buenos Aires tuvo una imagen muy fuerte en los años del macrismo, una imagen que hizo que ustedes estuvieran presentes en el Congreso de la Nación discutiendo precisamente esta ley de alquileres, que si bien no fue beneficiosa según ustedes, no fuimos escuchados. Claro, y ahora el resultado es este. Digo, ¿vuelve la imagen de Martillero de la provincia de Buenos Aires a ser tan fuerte como para poder nuevamente no litigar, sino estar en la mesa de discusión?
Nosotros ya no hablamos del Colegio Amarillo de la Provincia de Buenos Aires, hablamos de todo el país. Nosotros, de todo el país, que se formó la COFESI, que es todo el país, que agrupamos alrededor de 30.000 colegiados en todo el país. Estamos unidos para sentarnos a la mesa para tratar de paliar este problema tan grave que tenemos en este momento. Así que no es la provincia o la capital, porque acá, ¿qué pasaba? El país era la capital federal. Bueno, lo que logramos en este tiempo que sea un problema federal. Nos agrupamos, entonces cuando vamos a ver a alguien, no es un colegio o una provincia de Buenos Aires o capital, no, ahora es el colegio de la Martín, Confederación. COFESI, por la sigla de COFESI, que representamos a alrededor de 30.000 colegiados de todo el país, más toda la gente que está con en esas inmobiliarias, que alrededor un promedio de 2 o 3 personas por inmobiliaria. Así que es algo fuerte y que, bueno, queremos ser parte del problema y parte de la solución. José María, el tiempo se pasa muy rápido. Nos quedan prácticamente 2 minutos de esta charla que evidentemente tiene que interesar al mundo político, en todo caso, para que este problema, el gran problema de los alquileres, de la representación de inquilinos y propietarios, lleguen a un acuerdo. Y ustedes, en este caso, como COFESI, pueden ser el intermediario directo para que esto no explote. Lo reitero, yo creo que el mundo político tiene que tomar conciencia de esta problemática. Es una problemática muy grande, tan grande diría como la inflación. Totalmente, sí. Totalmente. Como la inflación. José María, bueno, nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. ¿Cómo está Chacarita? Porque si hablamos de San Martín, tenemos que hablar de Chacarita Junior. Bueno, Chacarita, pobre, estamos ahí deambulando, pero bueno, tenemos fe que en algún momento volvemos a hacer lo que era Chacarita, el glorioso Chacarita de otros años. Así que, bueno, así estamos. Entonces, tenga fe en lo que va a suceder con COFESI, tenga fe en lo que va a suceder con Chacarita también. Totalmente, Alberto. Totalmente. Gracias por su tiempo. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias.